Premio Príncipe de Viana de la Cultura en 2015 por Los árboles que nos quedan. Premio Estado Crítico por Semper Dolens, Historia del suicidio en Occidente en 2015. Premio Nacional de la Crítica de Poesía en 2021. Premio Nacional de Ensayo en 2021 con su obra Filosofía y Consuelo de la Música. Académico de la Real Academia Catalá de Belles Artes, Arts de Sant Jordi y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ensayista, poeta y aforista. Somos la luz empleada en terminar las cosas, no tenemos más. El vivir es esto. Finalizar el trabajo antes de que caiga la noche. No creáis a quien os digan, eres un camino. No lo creáis. Lo que dura la luz, eso somos. Lo facultado para las pequeñas tareas, arreglos, reparaciones que no pueden hacerse a oscuras. Los árboles que nos quedan. Recibamos con un fuerte y caluroso aplauso a don Ramón Andrés. Buenos días, Egunon. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes esta mañana a punto de lluvia, sobre todo por tratarse de unos asistentes tan especiales para mí. Les explicaré por qué son especiales y por qué los siento como unos cercanos confidentes, si me lo permiten decir así. Muchas gracias al Ministerio de Cultura y Deporte por la oportunidad de este encuentro, que es para mí un honor, sobra decirlo. Sería ocioso que alguien se dirigiera a ustedes tratando de cumplir un discurso que ya conocen sobradamente. Estaría además apelar a la historia del libro, evocar el nacimiento y la realidad de las primeras bibliotecas, versar sobre la Biblioteca de Alejandría, hablar de los apuntes de Aristóteles que Aristóteles guardaba para sus clases que fueron reelaborados en forma de libro, tratar sobre los papiros de Epicuro, insistir en lo que dijeron autores tan queridos para mí como Montaigne, Bacon, Girolamo, Cardano, insistir en los estudios de Roger Chartier, en la importancia social del libro frente a los agigantados pasos de la ignorancia. Si deseo no atender ahora estos grandes acontecimientos y a estas autoridades, es porque ustedes, como digo, conocen seguramente mejor que yo la génesis de un mundo que nos ha ayudado a mantener hasta hoy el conocimiento. Por eso he decidido hablarles de algo personal, cosa que no me gusta de manera particular, he de decirlo, ya que tiendo a la discreción y a la soledad desde que era niño. Pero debo hacerlo en buena parte como gratitud hacia ustedes, hacia su labor. Créanme que es así. No se trata de una visión romántica, pero debo confesarles que después de la infancia y primera adolescencia, mi conciencia y la manera de hacerme al mundo nacieron de las incontables horas pasadas en las bibliotecas. En ellas, ya de muy joven, empecé a intuir lo que hoy vivo con más o menos certeza y lo que hoy tengo por sabido.
y no solo por el aprendizaje que depara la lectura, sino también por el silencio y la lentitud de un universo que se constelaba lejos de un afuera, a menudo invasivo, violento y precipitado. La primera enseñanza fue esta: aprender a percibir otra forma de tiempo, advertir unos gestos distintos a los dominantes del exterior. Yo viví muchos años en Barcelona y fue en la llamada entonces Biblioteca de Cataluña donde me inicié de verdad en el saber que se gesta en un escritorio y unos archivos. Nunca una escuela, nunca un colegio me aportaron tanto. Su extraordinaria sede, un hospital del siglo XV destinado al restablecimiento de los enfermos, con altas bóvedas y anchas naves, ayudó sin duda a esa revelación del estudio y a familiarizarme con un estado interior que nunca me ha abandonado. Era fácil evocar bajo aquellos arcos de piedra y montantes de madera lo que fueron los scriptoria monásticos, las estancias donde los humanistas hicieron posible una época distinta. Era fácil, como digo, percibir que estabas en un tiempo no interrumpido y que tenía algo de eternidad. Recuerdo con emoción ver las primeras ediciones de Erasmo, los bellísimos manuscritos iluminados procedentes de Borgoña, una Eneida miniada de la Edad Media, los tratados de Robert Fludd, las partituras renacentistas más valiosas, una copia del Cántico Espiritual hecha muy poco después de la muerte de Juan de la Cruz, la Jerusalén de Tasso. Es verdad lo que les voy a decir. Miraba todo aquello con asombro. No podía creerlo yo, un pobre y bisoño muchacho de apenas 18 años, pensaba que no era merecedor de tanto bien. No me sentía digno, casi de manera religiosa, de aquel caudal de impagable vida. Y si lo percibía tan profundamente así, es porque algo me estaba diciendo que yo era eso mismo. Quiero decir, un recién llegado que, sin embargo, formaba parte de la memoria conservada en los libros, de la antigüedad que hombres y mujeres, que mujeres y hombres habían tejido para arroparnos hoy, todavía hoy, con su conocimiento. Sentía que el tiempo del pasado estaba implícito en el mío. Poco a poco fui persuadiéndome de la trascendencia de esas visitas diarias a la biblioteca que fueron mis más avanzadas maestras. En la biblioteca me di cuenta también de que mis encuentros verdaderamente decisivos, los auténticamente importantes, no los había tenido con los vivos. Lo siento así todavía. Eso me conformó en tal manera que a día de hoy sigo sintiendo una gratitud sin medida hacia lo que todos ustedes, cada uno de los que está aquí, representan. En aquel entonces, en la Biblioteca de Cataluña solo había bibliotecarias, mujeres pacientes y cultas, de letra pequeña, casi todas con gafas, cargadas de espaldas. No habían llegado los ordenadores, nos las teníamos que ver con unos archivadores forrados de piel oscura, granate, que contenían fichas y más fichas, muchas de ellas escritas con rigurosa caligrafía del siglo XIX.
contemplaba a esas mujeres admirado, advertía en ellas el silencio y el gesto no contaminado por la prisa, no contagiado por una afuera que continuamente se da importancia a sí mismo. Tiene aspiración de monarca. Yo las veía, y las veo a ustedes, como las enfermeras de los melancólicos, que nos procuraban, aquellas mujeres, digo, la sanación con sus remedios de letras. No lo sabían, pero formaban parte de mi familia, como los bedeles, en su mayor parte hombres, vestidos con traje azul y una insignia en la biblioteca, en la solapa. Salían del fondo de las salas, venían de unos pasillos donde estaban Petrarca, Giordano Bruno y Newton, estaban Montaigne, Garcilaso y Diderot, Hume, Shakespeare, Leibniz, Nietzsche, Simone Weil. Todos mezclados en la oscuridad del tiempo, pero en orden matemático, venían, decía, con unos pequeños carros de ruedas silenciosas, cargados de volúmenes que correspondían a los que habíamos perdido los lectores. A veces tardaban. Nada estaba informatizado, como he dicho, pero ese tiempo de espera formaba parte también de la lentitud que pide la búsqueda del conocimiento. Que ahora todo sea inmediato, cosa fantástica, por otra parte, ¿para qué negarlo? Nos priva, sin embargo, de una espera para reflexionar y que resulta crucial para entender qué nos llevamos entre manos. Con el paso del tiempo, mis viajes a la Biblioteca Nacional de Madrid fueron cada vez más frecuentes. Los costeaba a duras penas yo mismo. Quería ver libros, ver cómo era por dentro aquel colosal almacén de prodigios del que había oído hablar tanto. Nunca he tenido una beca. Nunca me decidí a pedirla porque entonces era mucho más difícil que ahora obtenerla. No tenía dinero, era un muchacho de apenas 20 años, dormía en una pensión cerca de la calle Arenal, en la costanilla de Los Ángeles, regentada por dos mujeres, una de ellas enana, que tenía un loro en la sala de estar. Poco a poco la hice mi casa, mi cabaña fortuita en Madrid, un ambiente ciertamente de galdós. Aquellos viajes los aproveché para visitar a Blas de Otero, con quien me unía una relación casi familiar por parte de mi madre, y tuve la oportunidad de conocer, imagínense qué viejo empiezo a ser, a Gerardo Diego, que con una generosidad sin límites, ahora lo pienso y lo veo así, me llevó una tarde al Café Gijón, donde conocí a Antonio Buero Vallejo. Mis 22 años se estaban llenando a prisa, muy a prisa, de un mundo lento. Frecuenté a Vicente Aleixandre, a José Hierro, a Caballero Bonal, a Claudio Rodríguez y tantos más. Lo que iba a ser no menos decisivo estaba por llegar, porque poco a poco fui construyéndome un refugio inspirado en las bibliotecas públicas que ustedes representan. Mi casa iba pareciéndose cada vez más a una de ellas. Es verdad que sin las abnegadas y por mí admiradísimas bibliotecarias y los circunspectos bedeles. Pero la compañía de los libros en mi propia casa fue un lenitivo que me ha salvado de los muchos sinsabores vividos en mi propio hogar. Recuerdo que Borges contaba a menudo y sin pesar que si bien no podía leer nunca, no podría
leer nunca las mil y una noches a causa de su ceguera y a causa también del apremio del tiempo, el solo hecho de que esos volúmenes estuvieran en su casa le procuraban consuelo y calma. Yo lo siento así también y profundamente, como debería sentirlo, imagino, Walter Benjamin, cuando cuenta en un breve escrito sobre la catalogación de su propia biblioteca la compañía tan necesaria de aquellos títulos. Un ser humano no es nada sin la memoria, no puede entender su destino, no es nada sin su pasado, porque no somos otra cosa que transformación constante de lo que nos ha precedido. Toda vanguardia, toda innovación procede de un legado. Quien piense que ha sido capaz de crear de la nada o desde la nada, se engaña y engaña a los demás. Precisamente la potencia evocadora de un libro consiste en anular, en neutralizar el tiempo que nos separa desde que fuera escrito. Tener en las manos a Cervantes, tener a Rabelais, a Góngora, a Margarita de Navarra, a Tolstoy, sentirlos como contemporáneos del lector que hoy los disfruta, forma parte de ese extraño fenómeno que tiene algo de sueño y también de magia, que consiste en su capacidad de unir universos que creíamos estaban en dimensiones distintas y en los dominios de un tiempo perdido. Siempre me conmueve pensar, cuando estoy en una biblioteca, seguramente bajo la mirada de alguno de ustedes o de alguna de ustedes, o simplemente en mi casa, cuando estoy en mi casa, que los libros cuyos lomos repaso con cuidado mientras busco un título, que fueron escritos con un esfuerzo a veces sobrehumano, con un sacrificio solo reservado a los que tienen alma de galeote o de caminante solitario que cubre un camino que acaso no tenga término. Pienso que esos libros vienen de miles de noches en vela. Vienen de la renuncia al descanso, de privaciones, de horas y horas de estudio que nunca nadie podrá pagar. Vienen de los desalientos y de los entusiasmos. Pero en todos ellos, es verdad, hay una voluntad común, y esa voluntad no es otra que la de tratar de entender el mundo, la de descifrarlo con la ayuda de la reflexión profunda y la escritura, que exigen mucha soledad. Siempre me gusta decir que los libros son las cajas negras de la historia, porque estamos en ellas. Está nuestro acontecer desde que fuimos concebidos como humanos. Boecio y Descartes, Dostoyevsky y Hannah Arendt, Juliana de Norwich y Thomas Bernhard son posibles en un mismo silencio. Solo gracias a él es factible oírlos, escucharlos con detenimiento, sin caer en una idealización. Creo que el acto de la escritura, de la verdadera y radical escritura, la que pide un auténtico compromiso, tiene algo de sagrado. Todo esfuerzo lo es. Lo que nos conduce a la máxima tensión, a la máxima fuerza para obtener un fruto que deberemos ofrecer a un tercero, es una de las cosas más elevadas de lo humano. Porque esforzarse significa facilitar las cosas al otro. No quiero cansarles ni tomarles más tiempo, solo comentarles algo personal también y que está en relación con todo lo que estamos diciendo aquí. Como a Johann Sebastian Bach
le debo tantas cosas. Escribí un libro sobre él, también sobre ciertas claves a veces muy escondidas de su música. Siempre he creído que la escritura de un libro es una deuda, y yo la tenía con Bach desde mi más temprana adolescencia. Mi padre era violinista aficionado y tuve la fortuna de escuchar música casi, casi desde la cuna. Pues bien, la manera de abordar esta obra sobre el compositor alemán fue a través del análisis y comentario de su biblioteca, porque estarán de acuerdo conmigo que por el contenido de los anaqueles de esos estantes se conoce a su propietario. El libro se titula Johann Sebastian Bach, Los días, las ideas y los libros. Es verdad que la relación de sus libros a la que hemos podido acceder es muy parcial, ya que sus hijos, estando Bach enfermo, se llevaron numerosos ejemplares, sobre todo, y según parece, de historia, poesía y literatura. A su muerte, además, los funcionarios del Concejo de Leipzig solo consignaron entre sus bienes los considerados edificantes, tratándose de un cantor de Santo Tomás como era. Y aún así encontramos el Antimelancolicus de Pfeiffer, que es un tratado para alejar la melancolía tan consustancial a los seres humanos. Están los escritos de Calovius, dos o tres Biblias de Lutero y sus charlas de sobremesa, la llama de amor de Miller, las antigüedades judías de Flavio Josefo, el celo contra el papismo de Spener y un largo etcétera. Y aún así, en los poco más de 80 libros que fueron relacionados tras su fallecimiento, es posible desbrozar un pensamiento, alumbrar un carácter, un espíritu, saber qué buscaba mientras componía la fantasía cromática o el arte de la fuga, qué perseguía en el Bach Medig de la Pasión según San Mateo, qué en las suites para violonchelo solo senza basso. El contenido de nuestras bibliotecas privadas es una revelación. En ellas nos delatamos, no podemos mentir, mostramos qué buscamos en realidad, quiénes somos y qué secretos pretendemos desvelar desde que compramos los primeros títulos, seguramente con esfuerzo y en ediciones muy baratas. Es por todo ello que quiero agradecerles su labor crucial e instarles, y estoy persuadido de que así lo hacen, a que se asuman como custodios y mensajeros nuestros, a que piensen en los libros como testimonios y como hijos del tiempo y de la historia, bien sea un libro del siglo XV, bien sea un libro digital. No importa, porque ambos forman parte del mismo camino. Ambos proceden de un pasado no menos azaroso que nuestro presente. En ellos se encierra una misma voluntad de conservación y de transmisión de los saberes. Si la ciencia y las artes del humanismo establecieron un vínculo en los tiempos renacentistas, la época de los studia humanitatis se debe a que la ciencia y las letras, por así decirlo, formaban parte de un mismo caudal destinado a la mejora moral del ser humano y a su mejor acomodo en la tierra. Y todavía hoy siguen conformando ese mismo cauce. Es falsa e interesada la escisión, la oposición que se promueve en nuestros días entre las ciencias y las letras,
Tengo amigos físicos cuánticos que se adentran en el pensamiento oriental. Conozco a numerosos filósofos y filósofas consagrados a la ciencia y a la tecnología, a escritores y escritoras dedicados a pensar la tecne en su sentido griego y su futuro, a artistas visuales que utilizan una sofisticadísima tecnología y leen mitología y antiguos tratados de arte. Releen a Kassirer y a Coiré. Estoy rodeado de compositores electroacústicos muy jóvenes, que estudian las obras de Josquin des Prez, maestro de la polifonía de los siglos XV y XVI. No puedo estarles más agradecido. Sé que forman parte de un foco crucial de resistencia, como lo son las bibliotecas, como seguramente lo es su propia actitud, lo son las buenas editoriales, solo las buenas editoriales, las librerías, quienes escribimos, quienes leemos, resistencia a la inclemencia de un mundo demasiado vulgar, pero en el fondo inconsistente y frágil, apresurado, que no puede detenerse a pensar por lo que es limitado. Muchos saben aún que las soluciones han de venir del silencio, han de venir del que se dedica a pensar de manera responsable y generosa para el bien propio y el del prójimo. Quisiera terminar, ya que soy un heterodoxo, no un ortodoxo, quisiera terminar, digo, de una manera poco común, poco frecuente en un acto, que es con la lectura de un poema titulado Los libros, que seguro que muchos de ustedes harán suyo, de un libro que publiqué hace 3 años titulado Los árboles que nos quedan. Permítanme esta lectura, son unos pocos versos y deseo ofrecérselos a ustedes. Los libros son perros, nos siguen, levantan la pieza, la cobran, lo abatido, nosotros. Si te echan de casa, te los llevas, toda la jauría. Si alguien te admite en otra, no entras sin ellos. Están, escarban en lo que guardas de instinto, nombres cortos, rápidos, secos, para que te entiendan. El perro libro Chekhov, el perro Ibsen, Nietzsche, Arendt, Blake, Poe, llámalos. Se revuelcan en la tierra humedecida como si supieran que todo está en ella. Huelen a cuero usado, a cuerda mojada. Raza o mezcla, dos precios, dos clases. Ozan, está el que jamás se aleja y el que va sin detenerse monte arriba, el que responde al ladrido y el que duerme. Perro Milos, perro Bicho, Rilke, no son falderos, vigilan, rastrean tu pasado. Los años hechos ya despojos, carroña, diría Baudelaire. No dejan ni un mes ni un día de desperdicio, lo devoran todo, poca correa, poco collar. Perro Bachmann, perro Stevens, Heaney, muerden el palo que les lanzas y lo roen y roen porque es tu vida. Muchas gracias. Thank you.